En el mismo año en que se fundó la asociación, ya tuvimos una serie de actos, pero principalmente empezaron con una exposición, la primera Feria del Arte, en las salas municipales, concretamente del 17 al 31 de mayo, es decir, coincidiendo prácticamente con estas fechas en las que hoy también inauguramos. Medio centenar de artistas de la provincia, y parece ser que cuando se habla de la Asociación Artística de Guipúzcoa, solamente piensan en el que está en la ciudad de San Sebastián. Como veis aquí, ya desde 1949, lo que hicieron fue hacer exposiciones con todos los artistas, ya que todos no vivían en San Sebastián. Y esto me gustaría que constase, para que siempre que se habla de la asociación parece que solamente se hace para los donostierras. Pues no, señor, no es así. La segunda Feria del Arte fue en abril de 1951. Se realizó un cartel diseñado por Agustín Ansa, vicepresidente, junto con Ricardo Baroja, en la primera junta directiva, con un personaje que puede ser muy bien una caricatura de Vicente Cobrero Suranga. En 1960, y bajo la presidencia de José María Luis Munoa, se celebraron varias exposiciones. El 16 de enero de 1960, Dibujos franceses, organizado por la Asociación y Acción Artística Francesa, conjuntamente. Luego tendría una nueva versión más tarde. Una exposición de arte social que le levantó algunas quejas del gobierno civil, pues se había sacado los pies del tiesto con contextos el de la muestra, es decir, lo que era la pintura social, la pintura de lucha obrera. La presidencia de Munoa estuvo muy viva en conferencias y actos que precisamente no agradaron al régimen. Exposición de Po, precisamente la respuesta que antes decía, el 12 de noviembre de 1960, y en respuesta a la visita de los artistas franceses, por iniciativa de los alcaldes Luis Señavé y Antonio Vega de Seoane de San Sebastián, se hizo una exposición en Po, y a la que acudieron todos los guipuzcoanos que pertenecían a la asociación. Exposición de artistas guipuzcoanos en 1960. Primer premio para Marta Cárdenas. Segundo, para Marcelino Azpiroz. Tercer premio, Yolanda Greco, pareja de un gran crítico y de literatura y periodista como es Santiago Aizarna. El cuarto premio fue para Jesús Leza y el quinto para Gerardo Córcoles. Todos ellos, a excepción, lo tengo que confesar, de Marcelino Azpiroz, prácticamente conocidos y que estuvieron durante muchísimo tiempo en la asociación artística. El Mayo francés también influyó. Por eso también ocurrieron cosas como la que a continuación le relato. Y es que en abril de 1968 se creó, estando ya en la presidencia, precisamente Carlos Sanz, y de vicepresidente Antonio Biglioni, un periodista y crítico de arte, y este servidor como secretario de la asociación. Se intentó que se celebrara en colaboración con los comerciantes donostierras, que miraron para otro lado, pero miraron para otro lado por miedo, porque estaba ocurriendo el mayo del 68 en París, que algunos, no sé si lo recordarán, fue como una nueva revolución y le costó al general que ganó la guerra en Francia, le costó la presidencia de la República. En 1970 fallece repentinamente el que había sido vicepresidente, don Antonio Biglioni, y la asociación organizó una nueva muestra homenaje en el Museo de San Telmo y en favor de la familia del escritor y periodista. Otra muestra colectiva se celebró en el Museo de San Telmo y fue en diciembre de 1969, de la que ocupó ampliamente la periodista Genoveva Gastaminza, hija del ilustre doctor Gastaminza. El 36 aniversario de la asociación también estuvo con una exposición de socios en la que participaron 35. Un catálogo escrito por Iñaki Moreno Ruiz de Guino y este que les habla. Una de las muestras más sonadas fue la que organizó el socio y pintor Manuel José García Pascual en homenaje del centenario del nacimiento de Ricardo Baroja. Tuvo lugar en las salas de la asociación, ya que hubo una polémica con las autoridades con respecto a esta exposición, del 17 al 31 de mayo de 1971, con obras de Arteta, Baroja, Basiano, Bienave Artía, Echandi, Gerbolés, Maectu, Martiarena, Montes y Turrioz, Olasagasti, Rebollos y Tillac,
casi nadie, prácticamente un buen ramillete de los mejores pintores de principio del siglo, de finales del XIX a principios del siglo. Y no quisiera extenderme más, porque habría muchas cosas más durante estos últimos años, pero ahora con esta exposición vamos a llegar al principio de lo que va a ser el 75 aniversario de la Asociación Artística de Guipúzcoa. Y ahora a disfrutar de la exposición. Gracias. Hola, mi nombre es Hilario Bravo. Llevo 50 años metido en el mundo del arte como artista plástico, escultor. Me gusta escribir. Y digo 50 años porque todo esto surgió precisamente en Donosti y con esta exposición estoy tan encantado que me parece como que se cierra el círculo, ¿no? Cosas que hice aquí en San Sebastián hace 50 años vuelven de nuevo a la ciudad. Bueno, todo comenzó en la Asociación Artística. Un buen día alguien me habló de la Asociación Artística de Guipúzcoa, allí que me presenté, y bueno, pues me hice socio en el año 1972. Allí pues me junté con una gente que serían para mí pues mis guías, como mis Virgilios, gente que era muy inquieta en el mundo del arte. Estoy hablando de José Manuel García, de Javier San Martín, de Adrián Ferreño, Reyes Gaztambide, en fin, formamos un grupo, Manuel Fernández, etcétera. Formamos un grupo que teníamos unas ciertas inquietudes paralelas. Bueno, pues a raíz de todo esto abandonamos un poco ese estudio académico de cuando entras en una escuela de este tipo, que era el dibujar yesos y aquellas cosas academicistas, y nos empezamos a poner ciertas inquietudes en ese nuevo arte que se hacía en la época. Coincidió meses después de yo hacerme socio de la Asociación Artística, coincidió los encuentros de Pamplona del año 72, y allá que nos fuimos a pasar una noche a la intemperie con sacos de dormir, pues para escuchar la música de John Cage y de todas las experiencias que se dieron por allí. Aquello supuso, no cabe duda, para mí una especie de bautismo de sangre, ¿no? Me di cuenta que el arte se podía ejercer más allá de lo que es el plano pictórico, más allá de las técnicas clásicas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues me empecé a interesar por los materiales en sí mismos, ¿no? El papel, el cartón, las piedras, los palos, los plásticos. Comenzando a hacer un comienzo de carrera un tanto entre conceptual y dadaísta. Bien, pues no solamente a mí, también Javier San Martín y todos los que he citado, pues pudimos llegar a una conclusión, y era, no teníamos el concepto de grupo en sí mismo, ¿no? Un grupo de acción con unos fines y con un manifiesto determinado, sino que sí que hacíamos lo que llamábamos experiencias, ¿no? La semana de experiencias en la Asociación Artística, en la que tratábamos desde todos los temas, desde la gastronomía a la moda de ropa. Teníamos incluso días un tanto cómicos, como el día de San Hipacio, en el que podía ocurrir cualquier cosa. En fin, intentábamos poner en solfa todas las tradiciones artísticas y culinarias para, desde el punto de vista de esa juventud un tanto tierna e iconoclasta, rendir una especie de culto a toda esa tradición surrealista, dadaísta, pero también dentro del arte conceptual de aquellas épocas. Momentu hartan ari nintzen eskultura egiten Debako eskolan, ara urte bete hola egon nintzen, eta kasualidadez, ba, urte hortan Debako eskolakoak intzuten erakusketa aldi bat, danak, han lan haitzen aizien guztik, Reinaldo Barne, Reinaldo Zamburu, Laka eta oidenak, Tormendiza, baldua. Dau, kontu bada, bentsat, ingizutela erakusketa Santelmon, eta jo nintzen erakusketa hori ikustea, eta han nengolarik
Reinaldoren eskultura bat eta ikusten, hurbildu zitzaidan gizon txiki bat, eta hizketan hasi ginen, bizketan hasi ginen, eta berak esan zian da gustatzen zaizu, bai, eskultura itzen da, ba, betiko kontuek, eta anatomia eta gustatzen zaizu, eta, bueno, bai, hortan, Reinaldo eta hori, eta zu nola ikusten duzu galdetu zen, zu nola ikusten duzu aurreko eskultura hori? Ondo, jo, niz gaina ze esan behar nuen, ezta, Reinaldorekin nuen harremana momentu hortan, ba, maixu bazan, nezago momentu hortan, da, orduan, esati, bakitzu gaizki egila dauela, ezta? Nola gaizki egila egongo da, eta bekiz, ez, anatomikoki, hau ez daula. Eta behar hasi zitzaien esplikatzen pixka, anatomia. Eta ikusi zuen, karo, nik ez negila, tutik ez negila. Desan zean, bueno, hau gustatzen bazaizu, zetik etzea Gipuzkoako artista elkartea etortzen, karo, gizon hori izan Jesus Gallego. Eta horrela, iritsi nintzen Gipuzkoako artista elkartera, eta urte batzuk egin dituenan, eta marrazketa, ni autodidakta izan gaina, momentu hortan, nik ikasketa ja maixo industrialara ez bukatu noenua, eta sanu jaz nintzela bultatuko jarretzeko ikasketekin, eta horren, ba, nek asa, etxean esan zidu, ba, nahi duzu nahi zazu, diruik ez to, asik, ze horrek, ez da? El propósito de la Asociación Artística de Gipuzkoa es promover el arte en general y con este taller el grado en particular. Ofrece dos formatos, uno el taller de grado tradicional, en el que trabajamos las técnicas antiguas, como son pues, el agua fuerte, el agua tinta, barniz blando, técnica al azúcar. Esta es una de las características que tiene el grabado, que es muy rico. Según lo que quieras expresar, puedes utilizar unas técnicas u otras o combinarlas. Voy a explicar brevemente, a grandes rasgos, lo que es un grabado. Partimos de una matriz, en ella incidimos bien directamente con una punta de acero, realmente podríamos utilizar cualquier cosa que se pudiera rasgar o indirectamente, que sería con un mordiente. Una vez que la plancha ya está preparada, la entintamos, retiramos la tinta sobrante con una tarlatana, colocamos un papel humedecido encima y la pasamos por la prensa calcográfica o tórculo, hinchando. Lo que aparece en el papel es una estampa o un grabado original. De ahí que el grabado tenga cierta magia. Porque siempre es como un nacimiento, es un continuo nacimiento, nunca sabes muy bien qué va a pasar. Y para mí es como una huella, una impronta con alma. Y yo lo que siento por el grabado es absoluta pasión. Sí, es cierto que el grabado ha evolucionado en los últimos años y de ahí que ofrezcamos el grabado contemporáneo. El taller grabado contemporáneo, que es el que estáis viendo hoy aquí. Es un taller más experimental, más juguetón, trabajamos con la técnica Colagraph, que es una técnica más moderna, trabajamos sobre base de Tretabric, utilizamos arraglás, experimentamos con materiales, texturas. Y hoy en día sí que es cierto que el grabado tiene un grabado no tóxico. Entonces en el taller trabajamos pues, con materiales de limpieza vegetales, utilizamos como mordiente el clorferrico, que es una sal, no emite vapores. Mi forma de trabajar en el taller es sobre todo respetar la forma natural que tiene cada artista. Su estilo personal, pues para que sacan el mayor partido posible a su obra gráfica.
Desde hace 2 años formamos parte del FIG, la Feria Internacional de Grabado, y estamos en Bilbo, estamos encantados con la experiencia porque nos anima pues, a crear más obra, mejor obra. Y bueno, aquí de algún modo aprendemos todos de todos. Y invito pues, a todo el mundo que quiera conocer el grabado o experimentar, pues que venga a conocernos, que les atenderemos encantados y estamos encantados de que vengan. En enero de 1949 reciben la notificación de que había sido aceptada la solicitud y que podían realizar la creación de la asociación. 15 días tardaron todos los artistas en reunirse de nuevo en la Liga de Productores de Guipúzcoa y allí mismo se dio por concluida la creación y la primera directiva, que fue presidente. El presidente fue exactamente Ricardo Baroja y vicepresidente Agustín Ansa, vicepresidente, como hemos dicho, y siendo el resto de los componentes Vicente Cobrero Suranga, Carlos Rivera, María Rosario Camps, José Díaz Bueno, el gran escultor, e Ignacio Echandi, otro pintor. Tras el fallecimiento de Ricardo Baroja, que nos dejó muy pronto, pues tendremos que decir que alguien tenía que coger las riendas y quién fue, en este caso le tocó el turno a Agustín Ansa, que era a su vez el vicepresidente. Prácticamente todos los miembros de la Junta pues, repitieron. Durante la presidencia, precisamente de él, se consiguió que nos dieran unos locales aquí en el Museo de San Telmo, en la parte que se había creado en 1933 por la República, donde se metió el museo y también la biblioteca municipal. Años más tarde, la biblioteca, como todos sabemos, pasó al antiguo edificio municipal, la Plaza de la Constitución, y de allí, los locales que quedaron libres, uno de ellos, a través de Carlos Rivera, que era concejal de Cultura en esos años, pues pasamos aquí a la asociación que se encontraba exactamente detrás de nosotros. En estos momentos estamos viendo lo que es la fachada que corresponde a la tercera sacristía del museo, algo modificada, con una ventana vertical, que antes no existía. Y por aquí se entraba, por un lateral. Y luego, arriba, estaban la Asociación Artística. Inmediatamente, en el último piso, teníamos a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Pues aquí llegamos, y el propio Agustín Ansa se encargó de ir a un señor de muebles usados, y lo que hizo fue comprar un armario que ha durado hasta hace bien poco en la nueva sede de la Asociación Artística de Guipúzcoa, 2 sofás enormes y 2 mesas impresionantes, todas ellas de madera, pero de madera hecha de árbol, es decir, unas grandes piezas. Todo ello estuvo ahí hasta que desaparecieron porque los nuevos locales de la asociación en Aldapeta ya no cabía ese material, salvo el armario. Tras dejar la presidencia y la labor increíble que hizo Agustín Ansa, le sucedieron pues, otros presidentes. Otros nombres como el de Antonio Lasso, Carlos Sanz, Amable Arias, Ruiz Valerdi y Manuel José García Pascual. Vamos a hablar de la asociación artística, de la cual yo formé parte de la directiva. Tengo un gran recuerdo, uno de los profesores de la Asociación Artística, que era don Ascencio Martiarena, ilustre pintor donde los haya. Después de Ascencio Martiarena le sucedió Jesús Gallego. Jesús Gallego
también otro gran escultor, continuó, bueno, pues su labor pedagógica en la asociación. También estaba Vittorio Sanz, que a veces igual cuando Jesús no podía, le cubría el espacio. El espacio donde se trabajaba en la asociación, según entrabas, había un gran tórculo a la derecha, y luego, pues, estaban ahí, pues, solía estar de modelo Chanchillo. Chanchillo, que era un gran personaje popular en la parte vieja, y solía posar de modelo. El Chanchillo a veces estaba posando y se dormía. En la asociación artística yo formé parte de la directiva que estaba encabezada por Carlos Sanz, que era ilustre pintor y era el presidente. Tomás Hernández Mendizábal, otro gran pintor. Luego Juan Antonio García Marcos, que fue secretario. Luis Gil, que era conserje del museo y que participaba allí en todas las reuniones. Y yo, Ricardo Duarte. Bueno, pues ahí organizábamos una serie de conferencias. Yo me acuerdo que organicé una con Miguel Pelayo Orozco, ilustre escritor, que, bueno, pues entonces en aquella época plenamente franquista, había que mandar al gobierno civil un texto con lo que iba a decir el que iba a dar la conferencia. Entonces ellos leían, releían, y entonces te echaban un sello y decían, de acuerdo. Y entonces ya podías dar la conferencia. Entonces no era óbice porque en la conferencia te mandaban a un policía. Un policía secreta que, bueno, que estaba allí, además detectado se sella, porque bueno, un bigotito fino, tal. No le conocía a nadie y era el policía. El policía, cuando empezamos a hablar de arte, de cultura, no sé qué, se aburría y se dormía. Entonces, cuando el policía se dormía, entonces hablábamos de lo que nos daba la gana. Organizamos en la asociación un modelo desnudo. Entonces estaban metidos el Sistiaga, el José Mario Ortiz, que eran ya veteranos. Y entonces estos organizaron con una chavala que tenía, lógicamente, muy buen tipo. Organizaron ella de modelo desnudo. Se pusieron unas grandes... Y no biombos, sino grandes cortinajes para que aquello tuviera la máxima discreción y no circulara el hecho de que teníamos modelo desnudo. Porque el problema es que el obispo podía clausurar la asociación. Bueno, y aquello salió muy, muy bien. Y no sé qué más decir en este momento de la asociación, que era un espacio importante de creación, de comunicación entre diferentes artistas. Yo que era, pues bueno, un relativamente joven artista a la sazón, pues bueno, pues alternabas con toda una serie de compañeros, que había un ambiente de camaradería y de compañerismo fenomenal. Venga, de Iván, berriro ere el cartuta. Iban da Beasaingo elkartearen arduraduna, hemengo artista elkarte batena, eta ni naiz Sofia Erostegi, momentu hontan Gipuzkoako artisten elkartearen burua. Eta, bueno, oso posi gaude, ba, harreman dakagulako, harreman hori hasi zan ja orain dela urte batzuk. Azkeneko junta sartu ginenean elkartearen juntan ja hasita zegoen harreman hori Goierriko artisten elkarte batzuekin. Lehendabizi harreman hori hasi zan altartekoekin. Zuek ere ezagutzen dezute altarte. Hoi da elkarte gastronomiko kultural bat, Patxi Moralesek eramaten duna. Eta horiek etorri ziren gure goizara erakusketa bat eitera, eta elkar ezagutzeko asmoarekin, eta gauzak elkar egiteko asmoarekin, eta zeren Gipuzkoako artisten elkartea, hain zuzen ere da Gipuzkoako elkarte bat, eta aspalditekan nahi genuen
berreskuratu, hasi, indartu, ba, Gipuzkoako beste artisten kolektiboekin harremana. Ba, gure esan duzu bezala ni behasengo pintura elkarteko zuzendaritza nagoen. Uke 25 urte edo da mazkigu hemen behasenen pintura eta marrazketa bultzatzen. Eta pixka zuzendaritzan sartu ginenen, ba, guri ere interesatzen zitzaigun, ba, pixka gure lanak eta kanpoa ateratzea, o pixka aterakustea, eta mugimendu gehiago izateko gure artistak bai. Eta orduan zueke nola komentatu zen iguten ba, erakusketa oitea, ba, bueno, oso ideia politxe eritzu zitzaigun, ba, bai zuek hemen esponitu eta guke bai Donostin esponitzeko. Espero dute urtero ingo deun ekintza badala eta horrela, ba, bueno, hemengo artista behar ere, poza ematen dio lako behaien lanak Donostin neokitza. Ba, gure aldetik nahi dugu mantendu, eta gehitu, beste kolektibo batzuekin bai, hasi gira jartzen harremanetan, ibatkoekin, hauten nahi dugu deitu baita Bergarakoei, eta jarraituz erakusketa isolatua, horiek ben isolatua esan nahi dut, zurea gurean eta gurea zuan, baino aurten aprobetxatu dugu, urren urtean gut beteko dugula, 75. urte urrena, eta antolatu dugu kolektiba bat nahiko handia maiatzen ginenun Karlos Santa Maria egoitzan, Donosti, eta orduan pentsatu genuen hori bai ba, zuek eta beste kolaboratzen jak egon behar zinetela, eta iriki genuen aukera baita, ba, zuetako batzuk baita etortzeko, eta ordiziko, bueno, altarteko baita beste batzuk etortzeko zen. Altarten daude, bueno, uste dut, justu pintura taldea nazi artistikoa izena akanak, eta dago jendia, oza, artistak uste dut, segura, ataun, hori izia behar zain, iaza, ba, bueno, ez guadatzen ez ondo, nio... Bai, goierriko artista albazela. Zui buruz hitz egiten dugu nia betxaten gu, goierriko pintariak edo, goierriko artistak, ez? Bai, 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 gu preste hongo beha olako ekintzak iteko. Bueno, mila esker, Iban, eta... Zuei, zuri. Jarraitko egu, elkarrekin bidean. Basan da. Mi querido amigo Sistiaga, ¿recuerdas cómo llegaste tú a la Asociación Artística de Guipúzcoa allá por los años, principio de los 60? ¿No recuerdas? No. ¿Cuando Amable Arias era presidente y necesitaba un vicepresidente y te eligió a ti? ¿Yo como vicepresidente? Sí. ¿Estás seguro que fui yo? Sí, vicepresidente, sí. Bueno, pues posiblemente fui yo. Sería yo. Eras tú. ¿Recuerdas aquellos tiempos de la asociación? Cuando intentabais modernizar un poco
a todos los carcamales que habían creado la asociación. Bueno, con todos los respetos a los carcamales. Sí, me acuerdo de toda la actividad que teníamos, que era bastante limitada. Bastante limitada, quizá por los medios, pocos medios que tenía la asociación, entre otras cosas, ¿no? Hombre, claro. Si no había nadie. Lo que sí es cierto es que más adelante hicisteis una protesta por la construcción que estaba haciendo el ayuntamiento, y el alcalde era don Nicolás Lasarte Arana, de una asociación gastronómica frente a la asociación artística. Y en señal de protesta creo que hicisteis algo, pero tú saliste el principal beneficiado porque te comiste aquello. ¿Te recuerdas lo que era? Sí, una chuleta. Una chuleta. Que venía de la carnicería de Usurbil, que tenía uno de los hermanos Arce. ¿Y recuerdas quiénes estuvieron acompañándote en esa degustación? Bueno, en esta degustación los tres estábamos de acuerdo cuando yo les propuse a ellos. Y al cabo de un tiempo ya próximos a la inauguración de la exposición, se negaron porque pensaron que era un insulto al público. Y les dije, estáis equivocados. Es un acto poético. Y yo lo voy a hacer. Que esté solo o no. Lo voy a hacer porque es un acto poético. ¿No entendéis todavía? Sí. No, yo les dije, yo no entendéis todavía cuál es la función de ese comerse la chuleta. Y ellos al final no se la comieron. No, no, además hay una fotografía como testigo de que ellos son compañeros visuales de cómo ejerciste el derecho a comer ese manjar tan rico que tenemos, que son las chuletas. Sí. Y sabes lo que ocurrió después, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó que el alcalde nos quitó la subvención de 8.000 pesetas a la asociación artística. Yo pensaba que eran 5.000. 8.000, está constatado. 8.000. Y gracias al padre de Vicente Amectoy, que era concejal entonces en el Ayuntamiento de San Sebastián, consiguió que volvieran a reintegrar la subvención a la Asociación Artística de Guipúzcoa. Eso no sabía, o no me acuerdo, vamos. ¿Tienes algún recuerdo más de la Asociación Artística y de tu paso por ella en aquella época? Bueno, yo pintaba de vez en cuando. Pero no, nunca hice. A mí me ha gustado disponer de un espacio para poder exponer más cosas. Ya. Y no lo manejé. Muy bien. Entonces, esto casi fue el final ya de la asociación artística. ¿Cómo surgió, aparte del manifiesto, el Grupo Gaur? El Grupo Gaur surgió una noche que no dormía, algo raro. Y me desperté pensando que con el calor que hacía mucho calor, era de noche, que lo mejor sería hacer un grupo de artistas para poder ser más independientes, ¿no? Y entonces dije, ¿pero quién puede ocuparse de esto? Y pensé en Amable y se lo dije por teléfono. Entonces Amable dijo enseguida que sí. Y me dijo, bueno, voy a hablar. Le digo, vamos esta tarde y vamos a vernos con otras personas. Entonces nos vimos a mediodía tomando un café, como muchas veces lo hacíamos, y le dije a Amable el sueño que había tenido y cómo lo había imaginado yo, era hacer
un grupo de artistas que pudiera dirigir todo lo que tuviera relación con la creación artística. Bueno, y pensé yo en un grupo de personas que son las que eran, y fuimos a verle a Oteiza. Oteiza en Lund dijo inmediatamente que sí, que estaba, que parecía muy buena idea la de crear un grupo. Y le dije, mira, con Chillida, con Mendiburu, con Barcerrechea, con Oteiza, digo, con Oteiza, efectivamente, contigo, con Valerri, con Zumeta, yo creo que allí se acababa, éramos siete. ¿Por qué Valerri no estaba? Porque vivía en Madrid, y yo pensé que lo que hacía falta es que estuviésemos en Donosti, no en un lugar como al final terminó siendo. Entonces, después de verle a Oteiza, le vimos a Néstor, que vivía al lado, y dijo también que sí. Venía a Mendiburu, en Fuenterrabía, y dijo que sí. ¿Y Eduardo? ¿Eduardo Chillida? Fuimos, después de Mendiburu, fuimos a verle a Eduardo Chillida. Estaba su mujer. Y Chillida dijo que sí. Y no había más gente. Estuvimos en su casa y allí fuimos a verle a Chillida. Y Chillida, con su mujer también presente, también dijo que sí. Y no había más, y Amable, que bueno, fue el segundo, primero Amable, luego, espérate, ¿cómo fue esa historia? Pues fue un recorrido en el cual charlábamos, como ahora menos tiempo estábamos hablando, ¿de acuerdo? ¿Y los contactos con Barandiarán para hacer la exposición? Pues yo creo que ya le conocía, ¿verdad? Es que todo eso surge de mí. Y luego es un proceso lento de quienes vienen. Éramos siete, porque Valerri no estaba. Y Chillida dijo, yo quiero que esté Valerri. Porque no entiendo por qué no puede estar, lo que sea. Y dijimos, bueno, si vive en Madrid, no está aquí. Y aquí lo que se trata es que sea, tengamos la actividad donde vivimos, que es en Donosti. Bueno, entonces como Chillida dijo, yo quiero que esté Valerri. Y entonces dijimos, bueno, pues si tú quieres que esté Valerri, estará. Tenía mucha fuerza las opiniones de Chillida. Entonces dijo que Valerri sí, dijimos que Valerri sí. Entonces ya éramos ocho. Gracias por estos recuerdos sobre San Sebastián, sobre vuestra vida en esos años difíciles de la dictadura y en los que se creó la Asociación Artística de Guipúzcoa, que hoy cumple 75 años. Yo soy Eneko Etxebeste, entré en la asociación hacia el 2004-2005, y fui muy bien recibido. Y también me entré con ganas de no solo de hacer cosas artísticas, sino de colaborar. Una asociación tiene ese punto importante. Fui muy bien acogido por el presidente de ese momento, que era Adrián Ferreño, un artista consagrado y conocido de aquí de Donosti. Y bueno, también me animaron enseguida a entrar en la junta directiva y bueno, a colaborar. Durante los años 2009 a 2012 no solo estuve en la junta directiva, sino que presidí la asociación. Y bueno, nos planteamos, cada vez que entra un equipo directivo nuevo, pues siempre hay planteamientos renovadores, o entonces nos planteamos un montón de actividades que bien se había planteado la asociación anteriormente y no se habían realizado, o nuevas ideas sacadas un poco del conjunto de las personas que allí gestionábamos el tema.
Y bueno, pusimos en marcha muchas iniciativas. La Asociación Artística, bueno, es una entidad no muy conocida en Donosti, creo que menos de lo que debería ser, y que ofrece un montón de posibilidades a los artistas, a los aficionados, a los profesionales, a los que empiezan, a los que ya llevan un tiempo trabajando. Y entre esas posibilidades, que son muy amplias, está la formación como algo básico, pero también el conocer a otros artistas con inquietudes similares, está el ir desarrollando tu carrera, incluso a nivel de aficionado, tu carrera como artista en activo, ¿no? Cómo organizar una exposición, tenemos una sala que permite dar esos primeros pasos, cómo presentar tu obra, cómo darle un sentido a esa obra, ¿no? Importante también conocer a otros artistas y crear vínculos. De hecho, se ha formado algún grupo creativo a partir de esa situación. Y en general, pues ir desarrollando tu carrera con tus propios intereses y matices, pero con un apoyo o con un respaldo interesante. La asociación artística, pues, por la media edad de los socios, por diferentes circunstancias, pues es una entidad un poquito, no sé cómo decir, estancada, ¿no? O era en ese momento. Entonces, bueno, sí que intentamos meter sensibilidades nuevas, permitir que gente con ideas las pudiese desarrollar. Bueno, en ese sentido, fue un poco esa nueva junta directiva con mucha ilusión y un poco como contraria a lo que se estaba haciendo, que no nos gustaba, ¿no? Además de la época, diríamos, más gloriosa de la asociación, desde que se fundó en 1949 y ese recorrido de grandes personalidades artísticas de Guipúzcoa que pasaron por allí, hay un segundo plano de artistas menos conocidos, pero con mucho impulso. Y lo bueno que tiene la asociación es que cuando alguien tiene ganas de implicarse, ganas de trabajar y ganas de poner ideas en marcha, encuentra su espacio, encuentra un espacio adecuado, no solo para trabajar de manera individual en el estudio que está disponible para todos los socios, cosa que en otras igual entidades que hay en Donosti, pues no puedes acceder, ¿no? Ahí puedes acceder durante todos los días de la semana para trabajar con toda tranquilidad en el horario que quieras. Puedes usar los talleres siempre y cuando hayas pasado, diría, por la formación básica necesaria. Y bueno, en fin, es muy interesante.
Hola, bueno, os voy a presentar a Ana María Parra, pintora donostiarra de toda la vida. Ella empezó a pintar desde bien cría y es socia de la Asociación Artística pues desde que empezó, más o menos. Y sigue hoy en día, incluso sigue activa porque hasta en la última exposición colectiva que tenemos ahora ha participado. Pero es ella la que nos va a contar un poco su historia. Así que, Ana María, cuando quieras, ¿cómo empezaste a dibujar? Y luego todo lo que te venga sobre la Asociación Artística. Pues cómo empecé a dibujar, ¿qué quieres que te diga? Desde que tengo uso de razón, de toda la vida, desde pequeñita. En lugar de jugar a muñecas, pues dibujando. Siempre dibujando, siempre dibujando. Y bueno, llegó un momento en que, claro, iba al colegio normal y todo eso. Y Martiarena era, Astense Martiarena, era amigo de mi padre y se encontró un día con él y dice, oye, pues mi hija le gusta dibujar, pues que venga al estudio y tal. Entonces salía del colegio e iba al estudio. Allí además hice amistades con Miguel Ángel Álvarez, con Socorro Yarzu, en fin, con pintores que luego fueron muy conocidos, pues trabajábamos juntos y salí. Había un grupo con Ricardo Baroja, Carlos Santamaría, José Luis Buloa, no Rafa Buloa, que es el pintor, sino José Luis, y tal, eso, pues se reunían y les pareció que era muy importante que en San Sebastián hubiera una asociación artística, porque andaba cada pintor, estaba por ejemplo Albizu, que no sé qué ha sido de él, porque fue un pintor que destacó muchísimo en aquella época, vivían Irún, ya Irún. Y Montes y Turrioz, fantástico, y su hijo Jesús Montes, entonces Jesús no, todavía no paró a Aspar. Entonces, cada uno andaba por su lado. No se unían para nada. Y incluso se criticaban. En alguna crítica, el periódico, hubo alguno que criticó a los pintores, unas cosas feas. Y entonces surgió la idea eso, de hacer una asociación en la que se juntaran todos los pintores, trabajar juntos y estar al tanto de lo que pasaba en el resto del mundo. Y es que yo con la asociación sí he tenido relación y aunque oficialmente no parece, porque cogió una época en que no se cobraban cuotas así y entonces estaba un pintor que decía yo soy el primero, pero yo dije bueno, tú seas el primero, pero yo mucho antes las cuotas que yo pagaba, pues entonces no se cobraban cuotas al principio, no sé, y entonces yo estoy desde los 18 años en la asociación. Hola, soy Arantxa Guereño. Me habéis pedido que hable de mis recuerdos en la Asociación Artística en los años 70, cuando estaba Jesús Gallego. Y bueno, yo tengo un recuerdo un poco lejano y muy entrañable. Yo venía del mundo de la copia del estudio de Camps, de José Camps, donde dibujábamos con el difumino, con la goma, la copia, los yesos, las luces, las sombras, las copias de Zuloaga, la perfección. Y descubrí en la asociación pues, otro mundo, otra visión. Era el mundo del natural, de la figura, del modelo. Y entre los modelos estaba Chanchillo. Chanchillo con su vocecita, sus bolsas, su chapela. Que nos decía, me quito la tapadera, me la pongo, como queréis. Era un recuerdo muy agradable y muy mágico. Thank you.
¿Dejarlo en blanco nuevamente? Sí. ¿Y solo las patitas en negro? Tenía el resto en negro. Bueno, lo daríamos luego con esmalte negro para que quede brillante. Vale. Pues líjalo bien y lo llevas a la zona de bizcocho para ver ya cómo van los hornos. Gracias. De nada. Vale. Egunon, con motivo del 75 aniversario de la Asociación Artística, me han pedido a mí, que soy Maru Rizo y fui la compañera de Amable Arias, pues que cuente algunas cosas, pero claro, os tengo que comentar que yo le conocí a Amable en 1970, o sea que las cosas de cuando estuvo Amable en la asociación son muy anteriores. Yo algunas cosas las sé porque él me las contó y otras sé porque las he ido conociendo a posteriori de entre muy distintas cosas, gente, libros, revistas, comentarios, de todo. Bueno, aquí he puesto yo algunos datos que siempre son convenientes decirlos exactos, que en el 61 Munoa dejó la presidencia de la Asociación Artística y entonces creo que el siguiente fue Anchón Valverde, que tuvo varios problemas, como era muy lógico en aquel tiempo franquista, y por presiones, digamos, de censura y de falta de subvenciones, acabó dimitiendo. Y entonces el siguiente, el que ocupa su lugar y coge la presidencia de la asociación, es Amable. Eso fue en noviembre de 1962. Él busca una junta de gente que le sea un poco o un mucho en el pensamiento de los artistas de Guipúzcoa, sobre todo de Donosti, más descontentos con las líneas oficiales que se llevaban hasta ese momento. Y bueno, y entonces en la junta aparecen Esther Ferrer, amiga de Amable, íntima desde siempre, Sistiaga y Napo Olasolo. También estuvieron allí en la junta, estuvieron Teresa Sain, Ángel Charola, Gallego y Juan José Ibarrola. Se adquirieron revistas de filosofía y de estética porque Amable siempre había insistido en la necesidad de una formación intelectual amplia y no circunscrita a temas artísticos. Esto para todos la gente que se dedica al arte, la pintura o al arte en general. Y bueno, pues allí se hicieron unas actividades orientadas a otras disciplinas, pero siempre de vanguardia. Recuerdo que Amable me comentó que dentro de la línea de música se hicieron algunas audiciones de Stockhausen, de también de Schoenberg, de por Pierre Boulez, y también conferencias de poesía que las dio Campal, Julio Campal, y también sobre arquitectura Luis Peña Gancheri. Serían muchas más, pero yo más conocimiento no tengo. Y bueno, y allí también en la asociación se dedicó el primer homenaje a Luis Martín Santos, que falleció en 1964. Y este acto hacia un intelectual comprometido políticamente que tantas veces había colaborado con la asociación, tuvo que ser convocado de manera clandestina, llamando por teléfono a los amigos y así. Bueno, también en la asociación, que yo sepa, se proyectaron películas de carácter artístico y científico que Sistiaga conseguía de algunos consulados de Donosti. Sí, me parece que algunos
Ya me comentó amable de que, cuáles eran aquellos consulados, no sé si era Italia, Francia, bueno, serían los que estaban más accesibles. Y también amable comentó que Moreno Galván habló de arte en una conferencia que devino luego en cuestiones políticas, como era muy de esperar en aquellos tiempos, porque toda esta gente que se movía allí tenía un pensamiento en general muy, muy, muy antifranquista. Y bueno, por lo menos la Junta en sí, pero bueno, me figuro que sería muy general eso también. Y después, y Sistiega dio una charla sobre Mathieu, el pintor, que fue un escándalo, aquí digo yo, escándalo inmenso, cuando arremetió contra los críticos locales. Bueno, y con intención de renovar los sistemas de aprendizaje en la asociación, Amable mandó retirar los modelos de escayola, que eran el fundamento del aprendizaje más académico, y instauró unas prácticas cronometrizadas, ¿no? Cronometizadas, no sé qué. Bueno, con modelo vivo. Pues la nueva directiva quería dejar de lado una enseñanza que consideraban de un terco academicismo. Y también hay un acontecimiento que se dio que tuvo mucha repercusión, la famosa chuleta que comió Sistiaga y estuvieron allí con sus compañeros Rafa Ruiz Valerdi y con Zumeta, pero de esto no voy a hablar porque creo que ya es un tema muy conocido. Y Amable, cuando años más tarde comente este acto de la chuleta, diría que fue el primer happening del País Vasco, por lo menos que tuvo trascendencia. Y aquí sí quiero decir esto, que la orientación que Amable transmitió en su conjunto fue de un vanguardismo conscientemente asumido, vinculado con su propia evolución intelectual y artística. Y aquí voy a leer un poema suyo de hace unos pocos años, bueno, de unos pocos años, quiero decir, de unos años más tarde de la asociación, que creo que nos traduce bien su filosofía ya puesta en práctica en su manera de actuar en la asociación artística. Se titula Mi sitio, y por aquí lo tengo. Mi sitio. Aquí se está bien, pero este no es mi sitio. Mi sitio es la lucha por la libertad. Ese es mi sitio. Mi sitio es la gente, la calle, la plaza, la gente, toda la gente del mundo. La mesa y la silla es el descanso y el alimento renovador, solo eso. Mi sitio es la fuerza, el ethos y el pathos, y diluirme fascinado entre la multitud, vivir entre la multitud y a muerto. Mi sitio es la vida, la pasión contenida. Mi sitio es el hablar torrencialmente, abrir quimeras, llenar silencios, mover rutinas, encender pasiones. Ser uno, evitar millones frente a la codicia, los intereses monetarios y contra el cínico operario de las represiones. Ese es mi sitio.
mismo, ¿eh? Lo único que hoy no se puede echar la siesta. Bueno, sí, pero no tiene buena postura para echar siesta. Estamos en la 12 exposición del Certamen de Poesía y Relato Corto de la Asociación Artística de Guipúzcoa, que se organiza cada año y que consta de una exposición en la que participan todos los socios y un recital poético. Dentro del recital poético se invita a un artista, poeta, actor, actriz, que ya tiene un recorrido, ha publicado, ha actuado en diferentes medios. Y luego hay un micro abierto donde cualquiera que le interese participar puede hacerlo, mostrando parte de su obra, actuando, en fin, lo que quiera. De esta idea del certamen de poesía y relato corto surgió luego la de realizar algunos viernes un recital o presentación de libro o cualquier acto relacionado con la cultura, la literatura. Y así surgieron los viernes poéticos, que también se organizan en la asociación, no asiduamente, pero sí pues una vez cada 3 meses, cada 2, depende de quien quiera presentar su libro. Y así se puede dar voz también a otras personas que empiecen con la literatura, con el arte y demás. Seguro que Michel regresa a mi lado y todo vuelve a ser como cuando me amaba. Sí. Me soltaré el pelo. Sí. Me pondré mi mejor vestido. Sí. Incluso puede que toque el piano y cante de nuevo para él. Podría tocar el piano y cantar para usted. ¿Qué me dice? No, no diga nada. Ha sido una estupidez por mi parte. Seguramente usted tiene cosas más importantes que hacer. Abstracción con las hojas. Me gusta observar la luz cuando se filtra entre las hojas. Abstraerme, pensar. Pero a veces entre el tejido tupido de malas hierbas es difícil que penetre la claridad. Es difícil encontrar un significado entre tantas palabras. No digamos la verdad. Si crees que la verdad está unida a la belleza, si crees que la verdad está unida al amor, cree que lo bello del pensamiento desanuda las tramas complicadas. Cree que lo verdadero se descubre al amar. La belleza es la simpleza de las hojas. La verdad, la luz que entre ellas aparece. Y el amor, tu mirada. Perdón, microbios. Por escogerme y después muráis conmigo. Pintar banderas de acuarelas y que dure hasta que llueva. Rojo Cézanne, ¿vivirá aún el manzanal que solo surtió?
Qué bonito sería. Me desanima pintar con el otoño. Siempre él me gana. Cuando la tierra todavía era plana, en los mapas había una zona hasta donde llegaba lo que conocíamos de la tierra. Y ahí donde se acababa lo que estaba cartografiado, se ponía un dragón. Y, como diciendo, de aquí para adelante no sabemos lo que hay, es tierra de dragones, y tú te adentras, pues allá tú. Vamos allá. Aún si formamos parte del atrecho de un drama en que significamos poco o menos que una jarra de vino que se hace añico contra el suelo, no bajar la mirada. Cuidarnos de la predeterminación de someter nuestros destinos. Decir, no sé, he de pensarlo, lo siento, no quiero, sí quiero, te quiero, allá voy, aquí estoy, ahora o nunca. No permitir que nuestras presencias se precipiten y disuelvan la arrogancia como antídoto del miedo a volar. No pretender ser el agua que calma la sed. ¿Por qué la sed en el país del agua o la chispa que prende el fuego no ha sido el fuego domado mediante el vuelo? Ante la visión de mundos que giran sin tocarse, negándose a desplegar la grandeza de su vuelo y de su fuego, no bajar la mirada. Acercarse a la tierra prohibida, allá donde los dragones vuelan y celebran los cielos ardientes en que habita la luz de la tarde. Da la casualidad que la asociación se funda en mi año. Cumplo también los mismos 75, nacimos en el 48, lo mismo. En aquel tiempo la asociación artística era lo único que había. Y todos los artistas, digamos, casi se apuntaron. Se acaba antes diciendo los que no han sido que los que son. Pues, por ejemplo, no fueron Andrés Nagel, Vicenta Mectoy, pero todos los demás, como aquí no había ni Bellas Artes ni nada, se había acabado también lo de escuelas, la Escuela de Artes y Oficios, pues todo el mundo aquí. Bueno, luego por aquí han pasado gente pues muy interesante. Martín Santos, el estupendo escritor de la época, que escribió Tiempo de Silencio. También otro, lo mismo que Munoa, también relacionado con la medicina. Y luego, pues Rafa Valerdi, fue un, para nosotros, ese sí me tocó a mí, hasta yo sé su tesorero y bueno, una persona encantadora. Y él y Zumeta eran anteriores a nosotros, pero no siempre, a mí siempre me han gustado sus obras. Son unos artistazos, han sido, de manera de que aunque cortes cualquier cuadro de ellos y lo dividas en 8 partes, ese cuadro, ese trocito es tan bueno como todos los demás. O sea, es una gozada. Luego también hemos tenido a Manuel José García, de presidente, que ese ha sido también compañero y fue también profesor. Y con él sí empezamos a tener como curiosidad por todo lo que se hacía en esos momentos de arte. Pasamos a Francia, compramos las revistas de Arbivan, todo lo que tenía que ver con la actualidad, y eso nos hizo ver otro mundo. Y a partir de ahí, pues hasta nosotros mismos empezamos a hacer cantidad de actividades que luego con el tiempo pues se llamaban happening. Nosotros no sabíamos entonces, dimos nuestro nombre, el Manuel lo dio, que era Obras de Gesto, y lo hacíamos, pues la primera vez que se hacía en Euskadi esas cosas, sin tener noción de lo que estábamos haciendo. Luego también pues estaba Sistiaga, que nos pasó toda la información sobre arte libre, tan maravillosa, de Arno Ester, otra manera de educar, que también nos educó a nosotros como nuestro cerebro. Carlos Sanz, tan estupendo, bueno,
Y luego estaba también otros que no llegaban a presidente, pero que dejaron sus huellas, como Chillida, que nos ayudó mucho, o como gente que iba y venía, aunque fuese un poco, pero que dejaban sus huellas, sí. Como ahora, pues cada presidente que llega o presidenta, pues trata de dar y dejar todo lo que sabe para mantenernos con vida. Luego han estado los profesores de Martí Arena, bueno, profesores como Martí Arena, que nos enseñó a no retocar y no nos dejaba usar la goma, y eso es un método estupendo para desarrollarte y cogerse confianza. Luego estaba Amable Arias, que quería revolucionar todo, también otro presidente que me lo he saltado. Jesús Gallego también fue una institución como profesor, aunque yo fui enseguida a mi aire y nuestros compañeros, mis compañeros también, y íbamos a hacer lo que queríamos también, ya no. En aquella época rivalizábamos con el Ateneo y a nosotros nos tenían por izquierdas. Y también nos dio por ser también un lugar de contacto, no con nosotros solo entre artes, sino con más. Y ahí nació la revista Curpil, que fuera la editora de la propia asociación, la revista Gaviota, que participó hasta Gabriel Celaya. Y bueno, hace poco también ha surgido, en estos años atrás, un interés por Vuelta a la Literatura, y hay un grupo de socios que compagina arte y poesía. Julia, Gemma, Alberto, Eneco, yo también. Y entonces se hacen actividades, exposiciones y encuentros. Poesía y arte ha estado siempre muy relacionado, y es muy normal encontrar artistas que pintan y además lo hacen muy bien, como aquí Carlos Sanz, o Amable Arias, o Teiza, que es... han publicado sus libros y son estupendos. Yo creo que hay más buenos poetas, pintores, que no al revés. Escritores que dibujan o pintan. Yo, de los que he visto, el único que así me ha salvado es Günter Grass, el alemán, que es un portento de dibujante, lo que le he visto. Aquí ya han pasado también gente muy interesante, como Esther Ferret, que fundó lo de Ángel, colaboró en cuanto llegó aquí Zag, y actuaron en San Telmo. Y a mí, yo llegué tarde, no les llegué a conocer, pero me contaron lo que hacían y yo también me quedé colgado. Nunca me olvidaré de una de las obras que me contaron que hicieron en el espectáculo. No sé si fue el propio Antonio Hidalgo, uno de los fundadores de Zag, que era recorrido japonés. Y el recorrido japonés, pues era delante de todo el público, simplemente en una mesa que tenían todos delante, pues él cogió la mesa, empezó con el dedo y empezó así, tranquilamente, lentamente, a recorrer toda la mesa hasta volver hasta donde estaba con la mano, despacito y lentísimo. Y bueno, pues la gente, cuando llegaba a la esquina, pues ya se cachondeaba y dice y daba la vuelta y daba así y volvía. Pero a mí, cuando me contaron y el nombre recorrido japonés, me parece tan bonito, y qué preciosidad de obra conceptual, ¿no? Y física también. Por ejemplo, no quiero dejar de mencionar también a Marta Cárdenas, digo como elemento femenino, que allí no hemos tenido nunca... Nos hemos mirado siempre como ni lugar de origen, ni edad, si uno era más mayor que otro, si eras de esto, eras lo otro. Todo el mundo, lo importante era lo que nos enseñábamos. Oye, está bien, está mal, y eso es lo que valorábamos. Entonces, quiero decir que Marta fue además la primera mujer que entró en una sidrería
un reducto masculino y era una exposición que, itinerante que organizaba la asociación con la diputación y nos encargábamos de ir a un sitio a otro, pero los de a todos los pueblos que querían tener la exposición de arte vasco con la colectiva que era. Y al llegar a Tolosa, el alcalde de Tolosa nos invitó a todos los que teníamos cuadro a una sidrería. Y en la sidrería, pues claro, nunca había entrado ninguna mujer. Igual en las limpiezas, yo no sé si aún se hacía lo de la limpieza o ya estaba lo de la limpieza por las mujeres, pero como para entrar, para gozar, nunca. Entonces se reunieron todos y fue un dilema allí con el alcalde, con tal, cual, y al final cedieron y bueno, pues entró. Entonces tiene el honor de haber sido la primera mujer que ha entrado en esto, ¿no? Y también un saludo a Ana María Parra, que aún está con nosotros, que ha pasado por aquí y sigue siendo nuestra socia. Cumpliendo 75 años, los míos. Y yo empecé con 17, 18 años. Y aquí sigo. Así que si decís felicidades, entro yo en el paquete. Así que gracias.